que vamos a cambiar el disco, vamos a... Os voy a comentar un poquito el tema de... un poco los discos, ¿vale? Para las máquinas. Vale, yo suelo utilizar... Yo suelo utilizar siempre dos discos, ¿vale? Uno para madera y uno para melamina, ¿vale? ¿Diferencia de cada uno? Pues el de madera tiene menos dientes, ¿vale? Hace poco he comprado estos discos, este no está ni estrenado y el otro tampoco, ahora os enseño un poco. Si veis también, pues más o menos el cambio del disco. Vale. Esto es muy fácil, ¿vale? Es una rosca. ¿Vale? Este disco que ves aquí, ¿vale? Es para melamina, ¿vale? 80 dientes. Cuanto más dientes tiene el disco, más fino es el corte, ¿vale? El grueso es de 30 milímetros. No tiene nada que ver con los discos que vienen de casa, normalmente con este tipo de máquinas baratas, ¿vale? Este disco es un disco de calidad, ¿vale? La medida de 25, que es la que me admite la máquina. La engrietadora que tengo gasta más grande, que son de 30. Pero bueno, es un disco con su ventilación, con sus dientes. ¿Vale? Este lleva dos tipos de dientes, ¿vale? Unos rectos y unos con inglete, ¿vale? Para sacar mejor lo que es el material, está muy bien. Para melamina esto es un disco para toda la vida y con un buen diente para que poder afilarlo en finales de veces. ¿Vale? Ya os voy a enseñar un poquito, que es la misma marca, pero para madera. Para discos hay muchas marcas y muchos proveedores, ¿vale? Y muchos precios. Estos discos son calidad profesional y discos de categoría. Como veréis, la diferencia ya solo se ve en la cantidad de dientes que tiene, ¿vale? Este es de 40 dientes, que para madera es mejor, ¿vale? Para madera un buen afilado, ¿vale? Este también es distinto. Este lleva un diente hacia un lado, un diente hacia el otro, un diente hacia un lado, un diente hacia el otro. ¿Vale? No lleva las ventanas tan grandes, lleva unas pequeñas ventanitas, ¿vale? Para la torsión. Es un disco de madera, de 30 de grueso también, 45 dientes, 25 de diámetro. Que para madera va estupendamente.